El contenido de este martes en Buena Noche con Nelson Javier no se agota. Ahora recibimos a un invitado en la entrevista musical. Con una eléctrica combinación de ritmos, la música urbana gana un nuevo talento con el joven intérprete Victor M, quien presenta su primer sencillo, Kimbamba, bajo la producción de Tronix Music y Furio Music. Hoy lo conocemos mucho más. Es Victor M en Buena Noche. Buenas noches, Víctor. Qué placer tenerte aquí con nosotros en esta presentación tan linda que te ha dado nuestra voz y con tanta juventud y tanto talento. Muchísimas gracias. Buenas noches a todo el equipo y a todo ese público televidente que está ahí con nosotros. Estamos aquí. Qué lindo. Kimbamba es el nombre de tu reciente sencillo promocional. Está escrito por ti. Cuéntanos bien a fondo cómo ha sido todo el proceso de la preparación de Kimbamba. Wow, sí, mira, el Kimbamba nace de que mi abuela siempre me decía, te acostaste a la Kimbamba anoche, llegaste a la Kimbamba. Y aparte también de que un nombre o una palabra bien rítmica de nosotros, los dominicanos, que usamos mucho. Y yo dije, wow, o sea, el sentir del 2020 también, de que por culpa de una pandemia los jóvenes nos vemos afectados, de que no podemos estar hasta la Kimbamba. Y de ahí nace básicamente la Kimbamba, realmente. Yo la compongo, le presento una idea a Tronix y le digo, wey, necesitamos sí, algo con un color un poco del Medio Oriente, un poco hindú, y hicimos esa fusión bien chula y quedó exactamente como queríamos que quedara. Excelente, qué bueno, mira, qué orgánica todo el contenido y el trasfondo de Kimbamba. De una vez como que conectamos con eso porque sí. Kimbamba, como tú lo dices, esa expresión así de que te acostaste a la Kimbamba, estabas en la Kimbamba, me queda la Kimbamba, me fui así, como que bien lejos, pero a ti te queda bien cerca porque es un recuerdo que tienes de tu abuela, ¿no? Sí, definitivamente, claro. Ahora, ¿es una mezcla de muchos ritmos o la parte urbana solamente con electrónica? La parte urbana es reggaetón, pero quisimos ponerle un poquito de esencia hindú. Yo incluso me puse a ver algunas películas de Bollywood, algunas películas del cine hindú, y eso fue lo que hice, como que traer esa esencia a lo latino también, así, hacer una pequeña fusión interesante, diría yo, porque le hemos visto en el reggaetón, pero no mucho. Sí se ha hecho, pero no mucho. O sea, yo dije, bueno, déjame traer esto de nuevo. Has estado innovando y te has preparado sumamente bien. Has estado estudiando música. Cuéntame un poquito de esa preparación que has tenido ya para darle como ese color y toda esa sabiduría, porque sabes muy bien del tema, estás preparado y se nota que te gusta lo que haces. Claro, o sea, yo duré 2 años estudiando mercadeo y dije, wow, esto no es para mí. Duré 2 años estudiando mercadeo y luego me voy a estudiar 2 años producción musical. Ahí es donde comparto con muchos compañeros míos que no hacían el género urbano, hacían que si reggae, que si merengue, que si bachata, que si balada. Y eso me dio como un aprendizaje extra, ver esos géneros y yo poder aplicárselo también a la música urbana. ¿Quiere decir entonces que siempre te ha gustado esa fusión, como esa combinación o la línea urbana, o tú eres más balada y decidiste como darle ese toque más de ritmo? No, o sea, yo a los 5 años escuché una canción de Tego Calderón que me dejó loco. Yo he sido urbano desde niño y lo que me gusta de la fusión es que yo soy muy tranquilo y eso me divierte. O sea, me gusta investigar de ritmos nuevos, investigar de culturas, de la comida, de la persona. O sea, porque la música es una expresión de la sociedad. Y para fusionar así y conectarte bien con una región, tú tienes que conocer muy, muy bien la región y hasta el pensar de esa persona. Pero, Víctor, me debo felicitarte de primera mano por todo ese conocimiento que has adquirido y por el entusiasmo. Pero, ¿tú te criaste en la República Dominicana? Sí, yo nací en Nagua. Yo nací en Nagua y a los 11 años me mudé a Santo Domingo. O sea, yo soy cibaeño. Bien, somos. Ahora somos, sí. Voy pegada ahí. Ahora yo te pregunto lo siguiente. ¿Tienes la producción de Kimbamba ya con video? ¿Eso fue al mismo tiempo, en el tiempo de esta cuarentena? ¿Está reciente? ¿De mano de quién viene la producción del video? La producción del video viene de la mano de Steven G. Fields, de la productora Kabu, que es súper agradecido con Steven porque hizo un trabajo excepcional, de verdad. Y sí, fue en la pandemia, lo cual fue un reto para nosotros, pero sí, de verdad que quedó como nosotros justamente queríamos que quedara. Se luchó, se batalló, pero estamos aquí. ¿Qué edad tienes, Víctor? 23. Pero ¿sabes por qué te pregunto la edad? Porque estar ya con esta, traer este conocimiento y que tu artista favorito, esa de inspiración, sea Tego Calderón,
¿De dónde viene eso? ¿Hay alguien de tu familia que le gustaba la música urbana? No, si tú supieras que mi papá es más merenguero, mi papá toca guitarra. Ah, no, pero la música viene por ahí. Tambor, güira, abajo, pero es más merenguero. Yo iba caminando un día en Nagua a los 5 años, en un campo de Nagua que se llama Los Limones, y yo escucho esa canción de Tego que dice, mira quién llega, cosa buena, que lo que traigo es maicena. Cuando yo escuché eso, eso me enamoró, me despertó una chispa. Luego de ahí escucho a Daddy Yankee, a Héctor el Father. Y cuando me mudo a Santo Domingo, entonces descubro el género local de rap de aquí, que descubro a Joa, Toxic Crow, Lápiz, sí. Melimel y etcétera. O sea, que siento también que eso me ha dado una fusión en mí de los dos países, de República Dominicana y Puerto Rico. Me quedan dos cositas para preguntarte. Y una de esas es... ¿cuál sería como el sueño que tienes rápidamente, así que te llegue el primer artista a tu mente con el que te gustaría grabar, no importa si es tanto nacional como internacional? Tego. O sea, un sentimiento porque fue el primero y wow, qué chulo sería como que compartir con él en un estudio grande. Eso sería algo mágico, de verdad. Seguro que sí, y seguro que él también se sentiría admirado de decirte, yo soy tu inspiración, pero qué bien. Ahora, lo segundo es que me gustaría que tú invites a toda la gente que te está viendo en este momento, a todos tus seguidores, que yo sé que están súper pendientes de ti en este momento, a que nos despidamos con tu video. Bueno, decirle a todo ese público bello, hermoso que está ahí con nosotros, que vaya y busque Quimbamba, Víctor M en YouTube, en todas las plataformas digitales, en Instagram me pueden seguir como victorm.oficial con 2 F, así que nos vemos por ahí, ya saben. Señores, vamos, así es, aquí estamos diciendo todos que tienes una energía espectacular y que necesitamos más jóvenes como tú en el mundo y en la República Dominicana sobre todo. Gracias, y saludos. Felicidades, a todo el equipo, gracias. Mucho éxito para ti, escucha, todo eso para ti. Felicidades, muchísimo éxito y ustedes no se despeguen porque vamos a ver este hermoso video de mucho trabajo, de mucha dedicación de Quimbamba de Víctor M. Qué calor, me quito la camisa.